Bueno, queremos hablar un poquito de la moda, de los zapatos, porque yo sé que tú estás o lanzaste tu perfume. ¿Cómo surgió esa idea? Y platícanos cómo se llama, todos los detalles. Así es, pues me asocié, seguramente conocerán la línea, bueno, la marca líder en catálogos, no solo en México, en Estados Unidos también es muy importante, Andrea. Bueno, pues me asocié con ellos, logramos juntos un proyecto muy bonito, muy importante. Ellos creyeron en mí cuando les presenté una línea de bisutería y un perfume delicioso, divino, mandado a hacer y diseñado por mí, para mí, la botella es increíble. Se las quisiera presumir, todavía no está disponible en Estados Unidos, okay. Para México sí, pero lo estará, es cierto. Oye, entonces ahorita como huele rico, ¿es tu perfume? Sí, claro. Mira, Andrea realmente es líder y tiene una tendencia espectacular. Yo que me involucré mucho con la marca, fui a las fábricas, a las tenerías, a donde se diseña el zapato y es... Aparte, muy complicado, un proceso muy bonito. Ahora, lo que yo voy a tener son accesorios. Unos collares, unos aretes, unos cuellos y el perfume. Los zapatos se los dejo a los expertos. Los zapatos se los dejas para ponértelos tú, porque veo que vienes muy bonita. ¿Cuál es tu consejo de la moda ahora que se aproxima el otoño? Yo creo que pensar bien a qué ocasión vas a ir. Si vas a algo de día, de noche, ir como ad hoc. A la hora, a la compañía. Creo que también uno es ridículo si se superproduce para algo realmente casual. Ser tú. Creo que no disfrazarte de alguien más. Mientras más bonita, femenina y elegante te veas, mejor.